ਵੈਂਸ ਬਲਾਸਿੰਗ ਤਾਂਬੇ ਤਾਂ ਉਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਪੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਪੋਮਟੀਵ ਕੋ ਵੈਂਸ ਬਲਾਸਿੰਗ 995 ਰਾਤ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾਰੀ ਦੀ ਡਿਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਏ 2014 ਨਾ ਡਿਸੈਂਬਰ ਕੋ ਪਾਸ ਨੋ ਸੋ ਸਾਕਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਲੀਐਂਟ ਕੋ ਆਹ ਸੀ ਡਿਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਟੈਂਪੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰੋ ਨਾ ਸੀ ਡਿਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਿਸ਼ਨਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਏ ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਂਪੋ ਪਨੰਗ ਪੋਰ ਇੰਟਰਗਾ ਨਾ ਡਿਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨਿਟਿਵ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਂਪ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਦੂਕਾ ਔਰ ਕਿ ਨਾ ਦੀਆ 31 ਦੀ ਮਾਰਚ ਅੰਤੋ ਇਹ ਸਹੀ ਤਾਂ ਅਲਗ ਪਤੇ ਨੇ ਕੁਇੰਟ ਕੋ ਨੇ ਲੈ ਪਸੋਬਰਾ ਇਹ 31 ਦੀ ਮਾਰਚ ਕਿ ਨਾ ਤਨੀਫਿਕਾ ਕੋ ਕਲੀਐਂਟ ਨਾ ਲੋ ਮੇਸਟਰ ਇੰਟਰਗਾ ਨਾ ਡਿਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨਿਟਿਵ ਡਿਵੈਂਸ ਪਲਾਸਟਿੰਗ 2014 ਪਰੋ ਨੋ ਸੋਲਾਮੈਂਟ ਇੰਟਰਗਾ ਡਿਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਪਰੋ ਤਾਂਬੇ ਹਾਸੀ ਪਾਗੋ ਦੇ ਬਲਾਸਟਿੰਗ provisar en el mismo momento. Y eso es algo nuevo, es no da algo que el cliente de Wens Blasen quizás está acostumbrado con él, eso se está debiendo un cambio recién de ley, pero pues ahí también nos está informando los clientes ¿no? para no tener cuenta con el requisito ¿no? aquí, para sobre manera tu otra ley de Blasen y Wens Blasen también está un, tu ley de Blasen está una sanción en hora que tiene incumplimiento, entonces, es aquí también está un, por ejemplo, si uno entrega la declaración, uno puede tener un bot de máximo 2.500 florín. Si uno entrega, o si uno hace el pago, el bot porta máximo 10.000 florín. Si no que men, con el departamento de impuestos, va a dar un bot de 2.500 en el momento que el cliente no hace su declaración. Pero si no tiene un documento que se llama Bot Blade Blasting Dienst Aruba, entonces, dentro del documento, no está dando más detalle para lo que está el imponimiento de boot. Que, por ejemplo, si está promete viaja, un cliente no ha entregado su declaración, la entregué el LAT, y ahora quizás el boot está 500 florín. Si está de 2 viajes, está de 1500 florín. Si está de 3 o más viajes, que está base, está haciendo así, y ahora su boot está de 2, y ahora sí está el máximo de 2500 florín. Pero si es boot 500 o 2000 o 1500, es no recomendable para hacer el boot en nada. Entonces, pues ahí nos queda para el cliente en Antoch tener cuenta con el deadline. Pues el boot está algo que legalmente verdad está estipulado, pero no está algo necesario. Y es un gasto extra que quizás no está a investir. Y pues ahí nos queda. Hace una apelación a los clientes de Wens Belasting, que ainda me está entregando una declaración definitiva de Wens Belasting, para hacer ainda si máquina, no más la escucha webs, y así no importa seguro que no tenga tiempo. Pero no solamente entregar la declaración, pero también hacer el pago de Belasting. Y para lo que trata año 2015, me quiero informar de viaje también, que nos quer invitar nos clientes na Wens Belasting para passar aqui na no departamento de impuesto entrante outro semana para buscar um paquete de ano 2015. Nós trabalhamos tá na local na outra banda de nossa oficina aqui na onde banda de onde nós está otorgar placa número e na nós lo otorgar o paquete na Wens Belasting 2015 e nós te invitar nos clientes para não passar cerca nós para buscar para nós não trabalhamos manda o paquete na que via post.